a muy tempranas horas de la mañana, a esa misma donde los pescadores empiezan a traer sus productos a la venta en el muelle de la ciudad, se dio inicio a una jornada de trabajo de esas maratónicas que desde 2014, cada diciembre, Jonathan Vázquez realiza para alegrar a los niños y niñas que en esa Navidad les será difícil recibir un juguete. Los destinos, los corregimientos de Ciénega de Lopón y San Rafael de Chucurí, dos caminos trazados, dos rutas fluviales con cursos diferentes, dos poblaciones apartadas de la ciudad, pero una sola misión: llegar a los cerca de 400 niños y niñas que esperan con alegría el detalle enviado por cada ciudadano que se vinculó a esta campaña navideña. Es gracias a ustedes que podemos llegar a cada rincón de Barranca Bermeja con un regalo para alegrar la Navidad de nuestros niños. Nuevamente, muchísimas gracias y seguimos recorriendo Barranca Bermeja. Cada recorrido fue de 2 horas para cada destino, 4 horas de viaje en total. Los paisajes permitieron capturar la gran riqueza en biodiversidad que se tiene en Barranca Bermeja. El sonido de las aves permitieron desconectarse de los ruidos de la ciudad. Cada garza morena que nos observaba nos anunciaban que íbamos en el camino correcto. Ya en cada población, la comunidad salió a saludar, en especial cada niño y niña, quienes lo hacían entre pena y alegría. Jonathan Vázquez daba inicio con un saludo que permitía una interacción con cada menor, quienes muy juiciosos estaban atentos a cada mensaje. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Le agradezco a Barranca Bermeja, a toda la gente de Barranca Bermeja, que se acordaron de Corregimiento Ciénega de Lopón. Bendiciones y una feliz Navidad. Es muy especial para estos niños. Es bonito ver salir en este salón con cada niño con un regalo alegre, y una vez salen buscando la casa, jugar con los otros niños. Y eso hay que agradecerle mucho. Cada detalle fue seleccionado según la edad del menor. Vino legiblemente marcado con su nombre. Fueron cerca de 7.000 regalos entregados a los menores del puerto petrolero, una tarea donde se vincularon cada líder de los barrios y del sector rural, quienes muy juiciosos hicieron la tarea de inscribir a cada niño y niña, las empresas y los ciudadanos, quienes aceptaron la invitación de hacer que la Navidad sea para todos. Estamos muy contentos de ver que se nos acercó la Navidad. Y tenemos personas que de verdad se acuerdan de que, aparte de que estamos retirados, pues llegan, no es fácil llegar a Ciénega de Lopón, pero bueno, con ustedes, con el sacrificio y esfuerzo, lo han logrado. Y con esta actividad logramos apostarle a eso, logramos despertar la solidaridad y logramos demostrarle a otras personas que hay muchas personas dispuestas a ayudar a los demás seres humanos.